hacia lejano ya se ve. Cada vez más cerca iba quemando. Sé que estoy a punto de caer. Y hay que ver cómo es la vida, cómo nos traiciona el corazón. Que antes por mí no dormías, te fuiste y me estoy muriendo yo. Déjame pa' poder respirar. Déjame que te arranque por última vez la ropa. Déjame pa' poder respirar. Déjame que te coma por última vez la boca. De agua fría, de pasos que ya no soy yo. Déjame pa' poder respirar. Déjame que te arranque por última vez la ropa. Déjame pa' poder respirar. Déjame por última vez la boca. Si tuviéramos que localizarlo en una zona, el grupo, ¿de dónde es? De Cabezo de Torre. Sí, de Cabezo. Claro que sí. Claro. Ahí nació todo. Ahí empezó todo. Venimos de diferentes sitios, pero... Es que fue curioso porque yo fui con mis hijas Mael a la televisión de aquí de Murcia. Y ahí conocí a un chaval, que le mando un saludo a Sergio Bellido, un amigo nuestro, también músico y tal, un buen chaval. Y entonces él me puso en contacto con una persona... que esa persona me presentó a Javi, pero era para grabar unas cosas con mis hijas, ¿no? Entonces fui con mis hijas ahí a grabar unas cosas, a hablar y tal, y estuvimos hablando, conocí a Javi, entonces Javi me enseñó material que tenía, ah, pues yo compongo, pues yo también, me enseñó, y dije, tío, esto es muy bueno, coño, pi, ese es el pi, digo, esto es muy bueno, joder, tal, entonces a mí me pareció, digo, pero de todas maneras voy a pedir una segunda opinión, y yo lo mandé a Madrid a estos amigos y tal, que estuvieron gente que yo confío, con la que trabajaba hace, pues, un poco de tiempo, un par de meses. Y la verdad es que le sorprendió mucho, ¿no? Porque ya además confiaba yo en el criterio. Entonces lo hablé con Javi
Y digo, tío, ¿le tiramos? Pues le tiramos, pero si le tiramos, le tiramos bien, ¿no? Entonces hemos procurado estar con gente que tenga las ganas, aparte del conocimiento, la energía y sobre todo el compromiso de hacer lo que a nosotros nos guste y que nos sintamos identificados. El formato este, cuando me comentó Javi, este formato que tenéis aquí me pareció fantástico, súper interesante y recomendable. Lo digo ahora antes, por si no es así, así ya os he hecho la cuñica. Ya lo tenemos grabado, ¿no? Todos hacen esto, ¿qué más es? Lo tenemos grabado. Sí, me pareció muy, por lo que comentáis, no, que tiene que ser una experiencia. A mí siempre me ha gustado mucho que a los ensayos venga gente, porque le da vidilla, ¿no? Le da un poco esa pincelada como de concierto, un poco, ¿no? A todos los músicos nos gusta tener público. Sí, sí, además. Y de hecho nosotros apagamos las luces en el ensayo y todo para darle ambiente. Bueno, pero déjalo ahí, no nos sigas contando, que eso ya queda en la, ya después lo que pase en lo privado. ¿Cómo os veis dentro de un año, un par de años? Pues no, la verdad que no lo sé. Con posibilidades de llegar lejos. Sin apostar, porque no sabes las vueltas que da la vida, pero con muchas ganas de llegar muy lejos y con posibilidades, porque somos realistas, porque el material creemos que lo vale. ¿Qué sería para vosotros? Somos músicos, llevamos mucha experiencia y muchos años escuchando mucha música, y creo yo, por lo menos la primera vez que entré escuchando el material del grupo, entré por eso, porque creo que el material realmente es para que lo escuche mucha gente, porque le va a gustar a la mayoría de la gente que lo oiga. ¿Qué es para vosotros llegar lejos? Pasarlo bien. Llegar lejos. Tocar. Para mí llegar lejos sería pagar los recibos todos los meses, ¿vale? Con la música. Con la música que hago y con esta gente. Claro, y que cuando vayamos a tocar la gente nos cante las canciones. Este formato que es un formato distinto y espero veros pronto en un escenario muy grande, con mucha gente delante y pasándolo bien y que yo lo vea. Nosotros también. Eres para mí la flor más bonita del jardín que nunca he plantado. Tú me haces sonreír incluso cuando me enfado. Para mí me das de beber ese veneno que no había probado. Y ya no quiero vivir si no es estando a tu lado. Me aceptaste como soy, ignoraste mis defectos y curamos el dolor que llevábamos por dentro. Amor, tú que todo me lo das, que me quieres de verdad, siempre intentas animarme, tanto si vienes o vas, tú nunca miras atrás, yo no dejo de admirarte, porque me quitaste el miedo. Tengo miedo a morir, a esta vida sin ti, a quedarme sin tu beso, si no quieres ya vivir, a no ver más tus ojos que tanto me han mirado. El espejo más bonito en que me he visto reflejado. Solo tú me llenas, me haces olvidar todas las penas que llevo por dentro. Cada instante junto a ti quisiera que fuera eterno. Tú me das alegría, me llenas de fuerzas cada día cuando no las tengo. Formas parte de mí, invades cada recuerdo. Te mereces lo mejor y yo no nací perfecto, mientras que la perfección es tu único efecto. Amor, si te digo la verdad, tú nunca tendrás rival, yo no podría olvidarte, para bien o para mal. Si te necesito estás, siempre pones de tu parte. Yo sé que contigo cuento. Tengo miedo a morir, a esta vida sin ti, a quedarme sin tu beso, si no querer ya vivir, a no ver más tus ojos que tanto me han mirado. El espejo más bonito en que me he visto reflejado.
sin querer hasta que el tiempo se pase. Tan fugaz que ni me entero. Tengo miedo a morir esta vida sin ti. Si no tengo tus caricias, dime qué sería de mí. Si no puedo ver los ojos que tanto me han mirado. El espejo más bonito en que me he visto reflejado. Nunca pido libertad y la verdad que siempre he sido de fiar.